In Switzerland, there is this legacy of Swiss graphic design that became the Swiss international style. Of course, we can teach this to the students, but it will be a total nonsense to not show what else is happening around the world, because there are some interesting things. And also the media changed. We are not producing only paper printing material, but also digital. I'm a graphic designer, and actually I'm the head of bachelor graphic design at ECAL, the School of Art and Design in Lausanne, in Switzerland. And we decided to do a book. And this book should show actually 5 or 6 years of actual works from students. So all these projects started with a book we designed with Gilles Gavier. And it started as a whole, let's say, program on how to show projects from students. And instead of showing the project in a chronological way or by typology like poster, books, and magazine, we've decided in the book to show the work related to a color gradient. So it's all organized in this display you can see now behind me. Because when we launched the book, we thought that it would be a great idea to have this as an exhibition as well. The whole concept of the exhibition is modular, so we can totally adapt to the space. And as well as we are a school, we are always producing new projects. And since this traveling exhibition, some projects have been seen already, I like to update some projects. So the whole game then is to find the right project that could fit the size and the color of this gradient we have. And we always do one side black and white and one side colorful. Then for the Centro Cultura Digital, we've decided to put additional projects that have never been seen before. One will be shown on the LED screen behind. It's a project with modules that will be interactive and that have been specifically done for the LED screen here. And we have another project that we thought it would be nice to show. It's a graduation project by Giacomo Bastianelli, who just graduated in June. And his concept is to show the cultural identity of, you know, musical scene in Mexico. Empecé mi trabajo cuando leí un artículo que decía que en la música todo es un remix de algo que ya existe. Y entonces estaba un poco preocupado porque yo soy músico también y me gusta buscar a lo nuevo. Y leí que existen estos 11 países, los Next 11 Countries, que van a ser las más grandes potencias económicas. Y como que esta grande potencia va a crear conflictos culturales o conflictos sociales. Y estos conflictos van a generar un nuevo movimiento de música. Y entonces la idea era de hacer una publicación que empieza con el número uno, en este caso la Ciudad de México. Pero el número dos puede ser en otro de los 11 países como Egipto o Vietnam o otros países de los Next 11. En estos días es más difícil ver el mundo visual que hay adentro de una composición musical, porque todo es online, todo es digital, puedes descargarlo muy rápidamente y casi no existe el mundo visual. Y entonces mi trabajo funciona como que puedes escoger si ver el escuchar la música o también ver el contexto visual de la música. Quería unir estos dos mundos y tratar de escuchar la música y al mismo tiempo ver el contexto visual de todo el trabajo de la música que se hizo. La música es música mexicana y lo que ves es el contexto del país de México. Y era más eso, de hacer una inmersión dentro del mundo visual en México. Me gustaba muchísimo la idea de unir las dos culturas, Suiza y México. Y como que el diseño gráfico atrás de mi trabajo
tiene una, como una base muy suiza y muy... de todos los estudios que hice en Suiza, es un resultado de eso. Pero México me dio más una parte de ser espontáneo, de ser visivo, y como que tiene una riqueza muy grande. Y eso me ayudó a encontrar las partes de colores, de visual, de fuerte. Y entonces, como que el poder hacer una exposición aquí fue como para enseñar al mundo el universo gráfico de Suiza, pero con contenidos mexicanos.